Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí junto para poder comentar lo que ha sido el fallo o sentencia que ha entregado el Tricel el día de ayer, en el cual ha dictaminado los diputados electos del Distrito 56 y en él confirma al diputado Fidel Espinosa y ya en este momento confirma como diputado electo también a Felipe de Mussi de la Unión Demócrata Independiente, a la cual yo pertenezco. Y quería comentarles a ustedes cómo ha sido el proceso. Primero que nada, partir con lo que fue la votación del día 17 de noviembre, porque esto no lo habíamos comentado por un tema de respeto, esperando a que se produjeran los resultados y el fallo como corresponde, pero ahora uno ya puede hacer un análisis un poco más detallado de lo que fue la elección. Nosotros contamos con los datos de que en Fresia la votación disminuyó en conformidad a la elección municipal. Aproximadamente estamos hablando de entre 500 y 800 votos aproximadamente que disminuyó la votación, pero no con ello disminuyó lo que fue el porcentaje de votación. Nosotros lo que hicimos fue hacer la comparación de la votación que sacaron los tres candidatos concejales de la Unión Demócrata Independiente con la votación que sacó Felipe de Mussi, y de verdad que comparable es un 100% fidedigno a pesar de la baja de la votación. Felipe de Mussi saca entre 1.480 votos. Y a eso hay que agregar que después, en las apelaciones que se hicieron y en la revisión del colegio escrutador, se sumó una mesa en la cual Felipe salía con una votación de 0 votos y en el acta que fue entregada aparecían 40 votos, por lo tanto se suma y estaríamos hablando de una votación aproximada de entre 1.500 y 1.520 votos. Lo que quiere decir que en Fresia la votación de Felipe fue bastante buena y en ese sentido nosotros, como Unión Demócrata Independiente y como concejal y parte del equipo de trabajo, queremos agradecer a todas las personas que en ese momento nos ayudaron trabajando como apoderados de mesa y también que tuvieron la confianza y le entregaron el voto a una persona joven, abriendo la posibilidad a una persona nueva que venga con nuevas ideas, con nuevas energías de poder ser su diputado electo.